Vivimos este día con un enorme sentimiento, al igual que todos los argentinos. Venimos a conmemorar una fecha con enorme dolor, donde ya nos cansamos de los discursos armados y pensados. Venimos a reconocer la enorme fortaleza, pero la enorme fortaleza del pueblo judío. Esa enorme fortaleza también de los familiares, de los amigos, de los hermanos, de los conocidos. Siempre que uno piensa, y que me tocó desde aquel momento pensar sobre estas cuestiones, digo que esta es la herida más profunda y más sangrante de la historia democrática de la República Argentina. Y sigue sangrando con mucha fuerza. Todavía no se sabe quiénes son los culpables, o no se quiere decir quiénes son los culpables. Creo que es momento de dejar de hablar de las hipocresías y hablar con la verdad y con el sentimiento. Esto no fue un atentado solamente al pueblo judío. Es un atentado hacia la nación argentina. Pero en esa fortaleza de la reconstrucción a lo largo de los años, todavía no se puede mitigar y nunca se va a mitigar semejante dolor enorme que está presente todos los días. Por eso, en el día de hoy, desde el pueblo y del gobierno de la provincia de Misiones, venimos a renovar nuestro compromiso de trabajar en conjunto como lo hicimos siempre. Desde nuestra humilde Misiones pedimos justicia, pedimos la verdad y que tengan la convicción de que vamos a seguir buscando desde nuestras propias realidades y desde el lugar donde nos toque estar esa verdad y esa justicia. Un saludo fraterno, un abrazo a toda la comunidad, pero también un abrazo a todos los argentinos en este tiempo, que es un tiempo muy difícil. Pero estos son los ejemplos que tenemos para seguir construyendo una gran nación y para salir adelante. Hoy es el 24 aniversario de ese luctuoso día, que se cobró 85 vidas, más 300 heridos, más múltiples, innumerables daños psicológicos, materiales, de tanta y tanta gente, y con el triste destino de no haberse resuelto ese atentado tan cruento, tan fatídico. Y esa es la tristeza y el pedido de justicia que venimos reiterando hace tantos años. Puedo decirlo, yo soy un hombre común, un hombre de la calle que solo piensa si ante semejante estrago como fue ese atentado no se descubrió qué nos queda para el resto de los hombres comunes, los ciudadanos comunes, los ciudadanos de a pie, que es muy triste ese resultado, saber de que esas vidas no tienen siquiera el descanso de saber quién fue el culpable, aunque en realidad hay pistas, el expediente avanzó, son miles y miles de hojas, pero bueno, los culpables siguen libres, diríamos. Esa es la gran deuda que tiene la sociedad o la política argentina, porque también hubo falta de voluntad política de esclarecer el atentado.
Entonces, este año la AMIA tomó como figura la muerte de una de las víctimas, que fue un chico de 5 años, Sebastián Barreiro, que caminaba con su madre por la calle Pasteur, camino al hospital de clínica que está ahí en la avenida Córdoba y Pasteur, y bueno, vio tristemente truncada su vida. Es una historia muy triste que recomiendo a la gente que busque en YouTube, porque es el relato que hace Rosa, la madre de Sebastián, y ahí creo que es la síntesis de la tragedia argentina. No hay que hablar de comunidad judía, yo creo que hay que hablar de que este atentado, y así lo fue, contra la República. Entonces debería haber cambiado toda la sociedad. Y lamento decir que a veces la indiferencia nos gana a los argentinos. A mí mismo, no hago de esto solamente una crítica a los otros, hago una autocrítica a mí mismo. La Argentina ha sufrido hechos tristes, Cromañón, la tragedia en La Plata, en Río Tercero, la tragedia del 11 y tantas tragedias que quedaron siempre en el olvido, o por lo menos, o el hundimiento del submarino, que fue por una negligencia no resuelta tampoco. Entonces creo que a los argentinos nos tiene que todo esto servir para el despertar de la indiferencia, diríamos, un no a la indiferencia, un no a la injusticia, un sí al esclarecimiento, por la democracia y por la república. De eso se trata.